donde sufre una delincuencia imparable, y nos vamos hasta el norte del orden deportivo. Por supuesto, para ver inmediatamente lo que habría ocurrido en el sector de la Marta de Roldós. Una joven fue asaltada con arma de fuego mientras caminaba en esta ciudadela que acabo de mencionar, que está ubicada en el norte de la ciudad de Guayaquil. Cámaras de seguridad captaron todo el suceso. No hay cómo salir de su casa. Veamos. Eran alrededor de las 5 de la mañana. La joven caminaba hasta la principal para tomar un bus y continuar hasta su trabajo. Sin embargo, cuando menos se lo esperaba, dos tipos llegaron sobre una motocicleta. Uno de ellos le apuntó con un arma de fuego y le robaron sus pertenencias. Le quitan un bolso, pero se observa como ella empieza a suplicarles y de inmediato se lo devuelven. Sin embargo, los antisociales se retiran con el resto de lo robado. Moradores de la Marta de Roldós señalan que las noches y madrugadas se están tornando peligrosas por la presencia de antisociales que recorren el sector en busca de víctimas o tratando de sustraer repuestos de aquellos vehículos estacionados. 6 de la mañana, un hombre haciéndose que iba a hacer sus necesidades en la puerta de mi carro y era que estaba intentando abrir el carro. Mire ahora cómo le robaron a esta chica los de la moto. Pero no solo el accionar de la delincuencia les preocupa, también denuncian que algunos adictos empiezan a tomarse el sector para consumir drogas, sin importar delante de quién lo estén haciendo. Ya es algo insoportable. Aquí en la pileta, cogen los hacheros de venir a fumar. El otro día saqué a un malcriado, oiga, inyectándose y con las manos llenas de sangre metiendo en la pileta. No podemos echarle la culpa a la policía, porque la policía no tiene la bolita mágica en decir, sabes que aquí se va a cometer un robo a las 3 de la mañana, yo tengo que dejar a la policía ahí. Pero no, por eso tenemos que nosotros mismos poner de nuestra parte. Informó José Morales.